Otra vez un día fui a una gira Vive Sin Drogas, un día me invitaron en Cuernavaca. Acabé, eché un choro, hablé de Maradona, esto, el otro. Acabo y se ve una señora tranquila, humilde, llega. ¿Le puedo hacer una pregunta? Le digo, sí, dígame, señora. ¿Qué religión tiene usted? Y le dije, no sé si sea necesario que le tenga que decir qué religión tengo yo, pero si usted quiere saber, vengo de una familia muy católica, pero yo ya soy casi casi la oveja negra, ¿no? Y se voltea y me dice con una cara de asombro, ¿y entonces por qué le va tan bien? Le dije, ¿sabe por qué me va tan bien? Y le empecé a hacer la lista del por qué me va tan bien. Que todo tiene que ver no con la gracia de un ser supremo, sino con el ahínco, las ganas, el orgullo, la preparación y el puto sacrificio. Entonces todo el mundo hoy en día, la mayoría, no puedo decir que todos, pero muchos, lo quieren todo más sencillo y quieren dinero ya. No quieren esperarse un segundo. No pretenden sacrificar nada. No pretenden sacrificar nada. Y no les puedes hablar levantadito de tono porque es un problemón. Se te vienen encima y te empiezan a decir que eres un boleador, si es una mujer, un misógino, si es una persona LGBT, eres un homofóbico. Madre santa, güey, estamos hablando de la chamba, cabrón. No está bien lo que estás haciendo, es así. No se puede. Entonces hay que tener pinzas en todo, está complicado. Yo no crecí así, no quiere decir que tengo que... Pero hay momentos en que hay cierto sentido común en donde, güey, no voy a ser un dictador, pero tampoco tú te pases de lanza, ¿no? Busquemos un justo medio en donde podamos encontrarnos y todo con base en la calidad, sin género, sin bandera y sin religión, es lo que dictamina quién puede ser superior laboralmente a otro. La calidad, no importa lo otro, no me importa qué religión profesas, no me importa qué color tienes, no me importa de dónde vienes, no me importa dónde naciste y no me importa qué género tienes, no importa. ¿Tienes calidad en lo que quieres dedicarte o no tienes calidad? ¿Tienes ganas de poder trascender en lo que estás haciendo o no? ¿Tienes capacidad de sacrificio, raciocinio y preparación para hacerlo o no? Porque no todos nacimos, evidentemente, nadie nació sabiendo. Pero hay un punto en donde tampoco te puedes sentir Juan Camaney por el simple hecho de que es que yo quiero, a mí me interesa, pero cuando te das cuenta en la balanza qué es lo que tienes que sacrificar, no, eso no. O porque si tienen ganas no desean sacrificar. Quieren todo, quieren la vida holgada, quieren tener chofer, quieren estar en los mejores antros, quieren ir a los mejores restaurantes, quieren tener desveladas con sus cuates, quieren tener fin de semana en Valle, en Malinalco, en el Mame de San Miguel, vamos a Acapulco, eso les fascina. Todo es capacidad de esfuerzo también. Luego la vida te va llevando por otros lados, ¿no? Porque hay golpes, insisto, muy fuertes, tu extracto familiar es fundamental. Medianamente cómo creciste, qué tanto te traumó, porque yo soy de padres divorciados y hasta lo que yo sepa posiblemente deba tener unos traumas muy fuertes, pero no pongo nunca un pretexto sobre eso. No, es que a mí no me fue bien porque pues, mis papás se divorciaron, pues no jodas. Y ahora, pues eso también conlleva un trauma. Hay de todo, hay gente, yo conozco varios que han puesto eso sobre la mesa y que dices, güey, eso ya está como que bastante fuera de moda, güey, ¿no? O sea, eso pasó cuando tenías 10 años, 15 años, jodas. Tienes 35, sigues viviendo en casa de tu mamá. Espérame, güey, ¿no? Y la otra es, y si tienes problemas, y si sientes angustia, y sientes depresión, y sientes que el mundo se te cierra, porque le pasa a mucha gente, a mí me ha pasado,